calles desiertas y comercios cerrados. Así lucía el martes la capital de Sudán en el cuarto día de combates entre dos generales rivales. El conflicto enfrenta al jefe del ejército, el general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y a su antiguo número 2, el general Mohamed Hamdan Daglo, jefe del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Las diferencias entre ambos, latentes durante semanas, explotaron por el desacuerdo sobre cómo integrar a los paramilitares en las tropas regulares. Presionado por la comunidad internacional, el general Daglo anunció el martes que había aprobado un alto el fuego de 24 horas, pero a la hora indicada los combates seguían en varios barrios de Jartum. Los ataques aéreos a cargo del ejército ya afectaron a 4 hospitales en la ciudad, y en todo el país, al menos 16 hospitales están actualmente fuera de servicio, según un grupo de médicos. El conflicto sigue pese a los llamamientos de los ministros de Exteriores del G7, de la ONU y de Estados Unidos para poner fin de inmediato a la violencia. Según la ONU, las balas y los cohetes han dejado cerca de 200 personas muertas desde el sábado, además de unos 1.800 heridos. 3 empleados del Programa Mundial de Alimentos fueron asesinados el fin de semana, y el lunes un convoy diplomático estadounidense fue atacado. Por seguridad, tanto Naciones Unidas como varias ONGs decidieron suspender la ayuda en el país, donde el hambre afecta a más de 1 de cada 3 habitantes. La Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud pidieron el martes a las partes beligerantes que garanticen el acceso de la ayuda humanitaria a quienes la necesitan.